Vamos a hablar de toros como cada jueves con Julián González y hoy vamos a comenzar con un tema de candente actualidad porque se desarrollaba el pasado sábado por la noche, si no me equivoco, en el Teatro Auditorio Bura Vallejo y era la, la gala mmm, pro Guadatauro que reconoce, bueno, pues eh, al al mundo del toro en general en Guadalajara, pues a través de sus protagonistas y de cómo han hecho la, la temporada del año pasado, la temporada de 2022. Eh, Julián González estuvo allí y Julián González pues, nos va a hablar de cómo, de cómo se desarrolló esta gala y por supuesto de algunos de los premiados a quienes por cierto también escucharemos. Muy buenos días Julián, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, muy bien José Luis, una gala magnífica, maravillosa, llevábamos dos años sin gala, pero bueno, pues antes era la gala de toro mundial. Vino la pandemia, que yo hubo que cortarlo y ahora vuelve de nuevo, pero con Pro Guadatauro. Pro se una, llama ahora, efectivamente, <coughs> Borja Blanco. Fue, una, sí. fue una, una gala maravillosa, extraordinaria, como todo lo que hace, o como todo, donde pone esas manos eh, Borja Blanco, pues nada le sale mal. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nada de magias. ...y nada de chisteras, decía el otro día... ...solamente tiene su alma y su corazón... ...y sus ganas de trabajar... ...pues fue una gala, repito, maravillosa... ...donde nos divertimos... ...hubo para todos los públicos... ...por tanto fueron... ...una muy dilatada pero... ...a la vez se hizo cortitas... ...fueron premiados... Sí, enseguida pues... vamos, a hablar, vamos a hablar de ello... Eh, ...que decía yo que fue en el Buero, ¿no?... ...de, de nuevo en el Teatro Auditorio... En el, Vallejo. En el Buero Vallejo, sí, sí que... en el Teatro Buero Vallejo... ...casi es... con lleno está la bandera... Eh, bueno, los últimos tendidos de arriba el último, pues es donde se veía algún hueco, lo demás estaba completo ayer, pues ayer juntasteis que... eh, aficionados eh, prensa, empresarios eh, eh, profesionales sí. de la tauromaquia y, y por supuesto no, no faltó, eh, si no me equivoco el presidente regional del PP a, a seguir apostando por, por la fiesta brava tenemos un corte que me has hecho llegar y, y si te parece lo escuchamos pues sí, claro que sí Así es, para mí es un honor volver de nuevo a esta gala y acompañar a toda la provincia de Guadalajara, una provincia tremendamente taurina, orgullosa de serlo y que sin duda alguna convierte a nuestros toros en lo que son una verdadera fiesta. Bueno, pues así comenzaba su intervención, eh, Paco Núñez. Bueno, su intervención, su conotazo ante, ante los micrófonos que se le ponían y decía que, que, que encantado de volver porque no es la primera vez que, que Paco Núñez se, se deja caer por, por esta gala que reconoce el mundo de la turomaquia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo incluso añadí más. Le dije que tengo ganas de que vaya, de que, bueno, de que, que le vayamos viendo por los festejos de Guadalajara, que tiene una afición. Tremenda, pues como lo, viviendo Guadalajara. Uh -huh. eh, y bueno, y que ya también se vaya alejando un poquito, eh, darle un poquito un pase de pecho así a, a, a don Emiliano García Paje con el fin de que se retire un poquito eh, para que eh, siempre venga esa nueva. Eso uh -huh. lo, lo, añ lo añado yo porque además es así. Uh -huh. Paco Núñez es un hombre trabajador también, con muchísimas ganas y debe estar en Guadalajara. Uh -huh. También... Eh, estuvo José Antonio Carretero. José Antonio Carretero empezó de novillero y bueno, pues finalizó su vida. De... Se retiró afortunadamente con mucha ju juventud todavía ¿eh? y mucha fuerza por delante. Pero se retiró para disfrutar de su familia y ha estado pues montones de años de su vida. No recuerdo, yo sí. recuerdo de niño, pues 40 años igual. Y, y bueno, pues se le dio, se le concedió. Eh, por su mérito al trabajo, esa medalla eh, de oro que en otra época, hace unos años, pues fue para Manuel Jesús del Cid. Este año, enhorabuena, José Antonio Carretero, y a disfrutar es con tu familia. Se dice pronto 35 temporadas eh, de banderillero. Eh, al sí. lado de las máximas figuras de, del torero. O sea, todo, toda una trayectoria o sea, la, la de José Antonio Carretero que afortunadamente sí. culmina del mejor de, de los modos eh, pudiendo cortarse la, la coleta como hizo el, el pasado eh, día 23 de, de septiembre en, en Sevilla, en la, en la maestranza además lo hizo, y, y, tías, y en tías. un cartel en el que no faltaba Morantes de la Puebla y, y Tomás Rufo sí. y Juan Ortega. En fin, es pues él... lo mejor lo mejor de lo mejor porque José Antonio Carretero siempre ha actuado con las, con las grandes figuras del, del toreo. Efectivamente. ¿Eh? Pues medalla y, de oro, y, y, y... inclusión, sentimiento y pasión. Si te parece además, que, que también estuviste hablando con él, le escuchamos al, al protagonista. Sí, sí, sí. La realidad supera la ficción. En este caso la ficción es el toreo. Y la realidad que me estáis haciendo aquí hoy. Es, es, es muy fuerte. Yo creo que, que no me merezco tanto. Si toda mi carrera he conseguido llegar al final de mi carrera, ha sido gracias a, a todo el entorno, a todos los compañeros, todos los matadores y todos los amigos. Mira. Emocionante y emocionado, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y otro premiado también eh, fue Víctor Hernández. Víctor Hernández, sabemos que, que se llevó el premio como mejor novillero, abrió la puerta grande de la temporada del 2022 el día 2 de marzo. Eh, por tanto, pues también se llevó ese gran premio. Escariche se llevó el segundo premio como mejor novillero. Cierro. Espera, espera, un momento. So... Antes de seguir con el palmarés, eh, Julián, eh, es que también tenemos aquí audio de Víctor Hernández que recibió este premio a la revelación taurina de, de la temporada 2022. Vamos a escucharle a ver, a ver qué, cómo era el agradecimiento que, que transmitía. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a todos los que hacen posible esta bonita gala. También agradecer a todos los que han trabajado en mi equipo para, para que hoy pueda estar aquí recogiendo este premio. Agradecer a mis padres por aguantarme todos los días y, y quería dedicárselo al toro, que es el que nos tiene hoy aquí a todos en, en este teatro y por el cual mi vida tiene sentido. Gracias. Hace no tanto nos juntábamos con él allí en, en su pueblo, ¿no? En, en una tertulia que tú mismo moderabas. En Los Santos de la Homosa, efectivamente. Luego, después también estuvimos en Escariche, tuvimos otra tertulia con Víctor. Uh -huh. Muy bien. Y, y hablando ya pues de, de Escariche, pues nada, decir que eh, se, se, se le entregó el, el segundo premio, mejor premio, uh -huh. por el encierro eh, por el campo con un toro de eh, Campo Bravo Alcarreño. Uh -huh. el eh, toro, el... luego, luego, tenemos, luego tenemos el mejor encierro campero. El de Atanzón, uh -huh. con un toro del Marqués de Quintanar de Encaste Núñez. Uh -huh. Y también un momentín. tenemos tenemos, para... tenemos aquí vamos a escuchar de, de, a, a propósito de, de Atanzón que, que también tenían evidentemente agradecimientos por este premio otorgado y merecido al mejor encierro campero. La ejemplar colaboración a lo largo de los años de las comisiones de fiestas con los ayuntamientos en su organización, haciendo posible que Atanzón siga siendo referencia y pionero. Y los encierros a pie por el campo, en la provincia, gracias a su tradicional encierro del día 29 de agosto, así como el del día 30. También eh, dedicárselo y acordarme de Carlos, que realmente es el que tenía que estar recogiendo el premio. En fin, emotivo, recuerdo, eh, eh, entiendo que, que esto fue, ¿no? desconozco la historia, pero tal y como lo, lo ha escrito, eh, estaría hablando pues, de alguien que, que ya no está con nosotros, ¿no? Pues eh, sí, efect efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, pasamos al de Sandra Sopeña, si te parece. Sí, porque Sandra Sopeña además eh, vino a contar una, una noticia que a mí cuando me lo ha dicho me ha sorprendido bastante, dime. Sí, pues Sandra Sopeña se llevó premio al mejor toro, eh, el toro más encastado de su ganadería, además de su hierro. Eh. Por tanto, la mmm, enhorabuena y un abrazo fuerte a Sandra Sopeña. La escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias al jurado y a la organización por este premio. Significa mucho para mí, ya que es un toro de mi hierro, de mi ganadería, de las vacas de mi padre, de mi tío Antonio de mi abuelo, de mi familia. Ganadería por la que he luchado desde niña, de frente, de verdad, con nobleza y entrega, dándolo todo porque solo así se hacerlo. El toro me ha dado todo, grandes amigos, grandes momentos, como el vivido el día 7 de agosto en Loranca, pero también me ha quitado muchas cosas. Un gran amigo me dijo que la vida era un libro. Ahora me toca a mí cerrar este capítulo, el del toro bravo en mi vida. Con calma, con tristeza, pero orgullosa de lo que he conseguido y de haberlo hecho siempre, dando lo mejor de mí misma. Muchas, muchas gracias a todos y hasta siempre. ¿Se corta la coleta Sandra Sopeña como ganadera? Sí, eh, bueno, pues se corta la coleta, sí, efectivamente. Ha luchado mucho, ha peleado mucho, la pandemia le ayudó muy poco y entonces, bueno, pues ha optado por. Eh, eh, quitar, quitar su ganadería y dedicarse a, a otro tipo de ganado. Uh -huh. eh, pues en, incluso vivirá mejor porque, ojo, que ha trabajado, ha peleado y ha luchado. Uh -huh. De todas formas, es sí. muy que, que será, será habitual la estampa de, de Sandra Sopeña sobre su caballo ah, en los encierros de, de Guadalajara, aunque ya no sea total. En, dirigiendo sus propias reses, ¿no? Total, totalmente. Esa imagen quedará grabada para todos los aficionados. Uh -huh. Bueno. Y bueno, y tenemos más, tenemos más cosas. Tenemos, eh, bueno, pues tenemos un recortador de tórtola. Tenemos a César, eh, eh, también premios a, 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 a los años de trayectoria. Sí, César García, a, el recortador veterano de, de, de Junquera de Henares. De, de Junquera de Henares, efectivamente. Mm. Tenemos a Jano por su, por su constancia y por su buen hacer en los encierros camperos. Y bueno, también tenemos un premio, un premio, un gran premio que se ha llevado a Brihuega por su, por su afición y ejemplo a los encierros por el campo. Recordemos que Brihuega se celebran los segundos más encierros más antiguos de España. ¿Los primeros son Cuellar, los, los más antiguos? ¿Puede ser? El más, el más antiguo Cuellar Ajá. y el segundo Brihuega. Estoy diciendo que eh, Brihuega es de eh, data del año 1584. Como ya, eh. O sea que imagínate el de Cuellar. El de Cuellar, en, en Segovia, que tantísima tradición también tiene, y, eh, y, 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 y tan seguido es por, por la afición. Efectivamente, efectivamente, así es, así es. Eh, chapó, Chapó para Brihuega. Bueno, pues eso ha sido todo respecto a la gala. Uh -huh. Pues eh, que no es poco, Hay muchos nombres y, y sobre todo mucha, mucha intensidad, eh, por lo que veo en, en las distintas declaraciones, sorpresa con el, con el tema de que Sandra Sopeña se, se retira de, de criar ganado bravo. Y, y sobre todo en, en ese ambiente tan tan estupendo, ¿no? que, que Borja Blanco, como decías, siempre genera cada vez que re, realiza pues estas galas de reconocimiento a, a, a nombres bien conocidos en el ámbito torino, por supuesto, en nuestra provincia y muchos de ellos, además, a, a, a nivel nacional, ¿no? Pues sí, efectivamente. Así, así es, a nivel, a nivel nacional, eso tiene una, una repercusión. Eh, tremenda, tremenda. Uh -huh. y, y Brihuega bueno, pues vive todo lo, 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 con, con, toda, con toda intensidad y pone cada uno lo mejor de, de su alma, de, incluso a veces hasta de su bolsillo. Uh -huh. Bueno, seguimos eh, avanzando, cerramos el, el capítulo, como decía Sandra, esta vez de, de, del, del tema de la, de la gala del pasado sábado. ¿Para ir hasta dónde? Pues mira, nos vamos a Valdemorillo porque faltan unos días para que empiece la Feria eh, de España, la, la Feria Taurina de España. Y eh, Valdemorillo celebra San Blas y la Candelaria. La Feria Taurina comprende, pues desde, desde eh, el día 4, que abre con una corrida de toros una corrida magnífica de toros que puede haber hasta cartel de nueve billetes, estarán Miguel Ángel Pereira, Cayetano y Ginés Marín con toros de Montalvo. Y el día 5, el día 5 domingo, pues hay un mano a mano, yo diría que es el cartel de la feria, porque son dos toreros de empaque y de garra y de derrochar. Ese toreo bueno, hondo, profundo y además lleno y cargado de torería. Me atrevo a decir, repito, que es el cartel de la feria y estará Diego Urdiales y Juan Ortega con toros de José Vázquez. Y el lunes día 6, pues una novillada. Una novillada que estará Víctor Hernández, eh, como triunfador, de, 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 no como triunfador, sino como el, el que abrió la primera puerta grande de Madrid, pues lógicamente debía estar en Valdemorillo y ahí está. El día 6, repito, lunes, Víctor Hernández, eh, García Pulido y Sergio Rodríguez con novillos del Conde de Mayalbes. Fest los festejos darán comienzo a las 5 a las de la tarde, como dicen eh, los cánones, a las 5 de la tarde. Pues también se pueden eh, sacar entradas todavía y bueno, pues vamos a dar... Unos teléfonos. No olvidemos que Valdemorillo está aquí a los pies eh, de Madrid. Y a, 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 a 45 minutos de Guadalajara se puede pasar un día estupendo porque ya tiene una gastronomía tremenda. Y porque si quieren sacar conseguir entradas todavía, pues las hay a la venta, pueden llamar al teléfono 665-593-118. 665-593-118 o al correo. Eh, taquillas, arroba eh, ta, toros Valdemorillo. hay servicio de autobuses también, si no quieren llevar el coche, desde la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Y también hay que decir, bueno, pues que ha tenido la empresa, ha tenido muchísima atención con los aficionados. Para los aficionados de, de empadronados en Valdemorillo pues para los que se hayan sacado su aboro, pues han hecho unos descuentos bastante asequibles. Como también para los, para los empadronados, eh, para los del pueblo, la novillada del día 6 eh, será gratuita. Y eh, bueno, pues también para los jóvenes y, y las peñas también debe haber al, al, alguna ayuda, pero esta no me la sé me la tendré que aprender para el próximo día comentarla pero bueno, pues dicho esto pues eh, eh, disfrutemos de la feria de de, 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 de de Valdemorillo que la tenemos ahí, y hace tan solo unos días hace tan solo unos días pues un matador de toros eh, pues eh, eh, nos dejó nos dejó y se llama Alberto López Simón, digo que nos dejó porque se ha retirado del mundo de los toros, se ha retirado ah, bueno, ¿qué es esto? y hace... Sí, y hace tan solo unos días, pues este matador de toros, repito, López Simón, dijo adiós eh, a una, con una emotiva carta de despedida eh, diciéndonos cómo y por qué se marchaba. Pues se marcha, pues yo creo que pues, eh, porque en definitiva pues se va, se va atorado, atorado porque las cosas eh, para los matadores eh, de, de esta media... Eh, categoría, podemos decir, o, o que todavía no han terminado de emerger, de emerger, están emergiendo, y he de decir que Alberto López Simón sí que ha abierto ya cinco veces la puerta grande de las ventas, por tanto, está ahí. Alberto López Simón, como persona, llegó a, la, a lo más alto, a la cumbre, y como toreo, pues, torero, pues nos dejó. Tardes también muy importantes. Pues desde aquí le damos nosotros un fuerte abrazo y le deseamos lo mejor. Y ya hay cartel para la feria de primavera de Brihuega, que será el día 15 de abril, con un atractivo cartel. Vamos, para, como para no perdérselo. Estarán Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey, con toros de hermanos García Jiménez y Olga y Olga, Jim, y Olga Jiménez. Uh -huh. Y ya empezamos, fíjate, José Luis, ya empezamos. Eh, con los encierros. Encierro eh, dentro de unos días, pues encierros por las calles. Mm. En Ontoa, el sábado 4 de febrero a las 4 de la tarde, encierro por las calles con dos toros de Campo Bravo al carreño. Y aparte de esos encierros callejeros, pues no nos perdamos porque allí hay de todo. Allí hay, hay, eh, hay buena gastronomía, mm. seguro que hay buenos bizcochos, hay buena aguardiente, habrá buenas migas. Y eh, habrá, muy buen ambiente pues para, con la afición allí en Antoba. En no, no vais a faltar, ¿no? En un equipo de, de Televisión. Pues, no vamos a faltar. Muy bien. Y también vamos a dar otra información de un torero que ha estado muchos años y está eh, ligado a la provincia de Guadalajara, que es Juan de Castilla. Se forjó y se hizo torero, eh, eh, bueno, pues en, en Fuente el Encina, uh -huh. eh, con Pedro Alonso y Luis Miguel en Cabo. Fueron sus... Su maestro y, y su director. Bueno, pues Juan de Castilla eh, cambia, eh, cambia de apoderado, se va con Infitauro, una empresa que dirige Jesús Salas, eh, y bueno, pues ojalá tengan muchísima suerte los dos. Muy bien, en bueno. Su, su meta está en venir, regresar a Madrid, venir de nuevo a Madrid y poder. Eh, y poder Poder confirmar. Julián, ya lo bueno, sí que, perdona, sí, que... Pero yo Pero yo voy a estar 30 segundos. Sí. El novillero recortador salmantino Iván González está dispuesto a iniciar una huelga de hambre en la plaza de Toros de las Ventas, en la puerta de la calle, claro, hasta conseguir una oportunidad. Esto, eh, bueno, pues ya no es, no es el primero, pues lo han hecho muchísimos más eh, en, 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 la, en la historia. En la historia. Pero bueno, pues sí, hay que pedirlo, hay que decirlo. Y bueno, pues sí, yo creo que la empresa eh, debe darle, es un hombre muy joven, debe darle esa oportunidad. Más que nada porque sí, si va a empezar a dormir ahí, pues habrá que llevarle mantas y si no, va a pasar una cantidad de frío tremendo. Que tenga suerte, Iván Sánchez. Muchísimas gracias, Julián González, por toda esta información y vamos a terminar la sección, pero quiero hacerlo con, con una sorpresa que te voy a proponer en clave de adivinanza me la hacía llegar hace bueno antes de ayer pues un, un amigo de allí de ahí, Azuqueca eh, Fernando Ocaña a quien se lo agradezco porque yo me quedé, eh, me quedé un tanto sorprendido, verás, te pongo un antecedente todos conocemos evidentemente la, la, la ganadería de Victorino Martín en ocasiones, en alguna ocasión hemos tenido aquí a, al hijo de, de Victorino que es quien actualmente regenta la ganadería o hemos conocido por, por eh, diferentes ferias, pero bueno, esta ganadería que se formaba a principios de los años 60 y casi por casualidad eh, bueno, pues resulta que, a que no sabes dónde lidió su primer toro, como pistas, eh, es un pueblo de Guadalajara. Un, dos, tres, responde otra vez. Tic-tac, 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 Pues eh, no sé si fue en Azuqueca o pudo ser en Jadraque. Bueno, pues vamos a ver, eh, la respuesta nos lo va a decir Victorino Martín. Hijo, claro. Entonces, el primer toro que leíamos fue, vendimos dos toros para un pueblo que era muy nuestro, un pueblo donde se lidiaba mucho, que era Azuqueca de Henares toma ya o sea tú, tú conocías el dato entonces claro o si sea, es que tú eres el, está el cosillo y después julián gonzález bueno la, la verdad es que se me escapan muchas cosas que bueno, pero sí 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 tengo toda mi vida pues tengo muchísimas cosas que, que se aprenden de estas que 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 que, que, que se te clavan que, se, que, que que te las aprendes de tal forma en tu mente y en el corazón y no se olvidan uh -huh. porque bueno. siempre siempre queda algún detalle imborrable pues eso no eso no me lo habías contado ese dato bueno menos mal que, que sí, me lo cuento sí, re, repito sí. Fernando Caña sí. que desde aquí le, le doy las gracias y le envío un cordial saludo bueno. Julián González muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo jueves